Bienvenidos a este, el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Creemos y cese se abren a juicio contra Añez si se incluye a Evo. Opositores dicen que el informe del GIE estableció vulneración de derechos humanos en los gobiernos de Añez y Morales. El MAS dice que no negociará. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Las bancadas opositoras en el legislativo se abren a aprobar un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Añez, si se incluye también al expresidente Evo Morales. Los asambleístas opositores señalan que hubo vulneración de derechos humanos en ambos gobiernos y que no debe haber impunidad en ningún caso. El MAS reiteró que no negociará. Diputados y senadores de Comunidad Ciudadana y de Creemos consideran también que la reforma judicial es imprescindible, porque los actuales operadores de justicia no muestran intenciones de avanzar en los procesos para dar justicia a todas las víctimas de la crisis de 2019. Primero, tiene que haber una reforma a la justicia. Segundo, un juicio con veedores internacionales. Y tercero, el juicio de responsabilidades contra Jeanine Añez. Tiene que venir acompañado del juicio de responsabilidades a Evo Morales. Porque el informe del GIE es claro, los dos han cometido violación a los derechos humanos. Bajo esa premisa se quiere justicia, pero justicia para todos, dijo el diputado Walti Egues de Creemos. El legislador cuestionó que el MAS acuse a la oposición de supuestamente buscar impunidad por los hechos de 2019 y señaló que es el oficialismo que no quiere justicia para todos. Recordó que el gobierno de Luis Arce acabó el decreto de amnistía que en su opinión era para librarlos de culpa y de pena. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video, un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Noticias al Día. Recuerde quedarse hasta el final del video. Aclárenos, por favor, este punto. ¿Hubo o no hubo algunas irregularidades o puntos flacos en esta auditoría de la OEA? Bien, en primer lugar tengo que indicarle al país que no ha habido auditoría. Ustedes han repetido durante varios meses y un año y 9 meses prácticamente el informe de auditoría de la OEA. Auditoría no ha existido. Hemos pedido como Procuraduría General del Estado un pronunciamiento a la Contraloría General del Estado sobre si la OEA ha cumplido con una auditoría electoral conforme a la normativa técnica propia de una labor de auditoría. La Contraloría ha sido categórica al respondernos con el informe 32-2021, que en primer lugar la OEA se ha comprometido a utilizar las normas de auditoría de nuestro país en el convenio que se ha suscrito entre entonces el canciller Diego Pari y la OEA, el secretario general. Tenían que hacer auditoría y no han hecho auditoría. ¿Por qué decimos esto? Porque de la revisión final de este, que le han llamado ya análisis de integridad electoral, ojo, ya no se llama auditoría, ya se llama por la OEA análisis de integridad electoral. Ellos no han cumplido con el objeto que era realizar una auditoría al cómputo nacional electoral. Ellos debían haber realizado un cómputo a las 35 mil actas que contábamos ya digitalizadas en el país del padrón del cómputo electoral. Ese es el trabajo que tienen que hacer a objeto de darnos a conocer si existía fraude, cómo ha sido el fraude, cuántas mesas han sido objeto de fraude, cuántos votos han sido trucados a favor de un frente a otro frente político, cómo esto ha impactado en realidad en las elecciones generales. Eso tenían que hacer y no han hecho ese trabajo. ¿Y qué normas tenían que usar para ser claros? Toda auditoría, sea nacional e internacional, debe usar las siguientes normas. Si es una auditoría nacional, debe usar, según dice el punto primero de las conclusiones de este informe de la Contraloría, debían usar las normas especiales de auditoría gubernamental del Estado Plurinacional de Bolivia, al tratarse de una auditoría especial. Era una auditoría especial y no han usado esas normas. Bueno, alternativamente, si hacemos auditoría, podrían haber usado las normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores 400, ISAIS por sus siglas en inglés. Son las normas internacionales que se aplican para casos de auditoría. La OEA no ha aplicado ni lo uno ni lo otro y ha emitido un pronunciamiento sin evidencia suficiente y competente a no realizar verificación física del 100% de las actas electorales.
Este es el primer dato. Auditoría no ha habido. El país ha pedido auditoría y nos han dado un análisis electoral que incumple totalmente las normas de auditoría. De ahí que la Secretaría de la OEA haya desviado su atención, que es la segunda conclusión del informe, y hemos preguntado concretamente, ha basado su evaluación principalmente en el sistema TREP, que es un sistema de información rápida electoral, en desmedro de las actas electorales. El objeto de análisis y el objeto de auditoría eran pues las actas electorales. En las actas que decían se han cambiado números, se ha hecho subir al uno, al otro, y hay el Excel y toda esa parafernalia que el golpismo y los medios de comunicación que la han apoyado han estado frecuentemente lavando la cabeza de las personas. La OEA no ha hecho ese trabajo, se ha ido al TREP. Y aclaro una cosa importante. El TREP es un sistema de información rápida que han usado en 2019 en el Tribunal Electoral. En 2020 se ha usado el DIREPRE. Era un sistema exactamente igual que tenía como único fin, igual que el TREP, hacer entrega de resultados extraoficiales en una hora determinada, a las 8 de la noche, en el último caso era del 20 de octubre de 2020. ¿Qué pasó? Día antes de las elecciones, el DIREPRE se cayó y no fue el DIREPRE. No usaron el DIREPRE. Pero no por eso se ha dicho que había fraude. Hagamos un ejercicio simplemente sencillo. Si hacemos a un lado el TREP de las elecciones, igual teníamos los datos del cómputo electoral, que es donde tenía que actuar la OEA, y no lo ha hecho. La OEA se basa sustancialmente, ese informe de análisis integral, que no es auditoría, se basa en el TREP, que era un sistema que, reitero, no tenía ningún efecto jurídico para el país. Y en tercer lugar, la última conclusión. El famoso informe preliminar que se presenta el 10 de noviembre, primero que no estaba previsto en el convenio, y en segundo lugar, es un tema bastante delicado, la OEA había pedido expresamente al país que se difiera un par de días, por lo menos, un día más, por lo menos, la presentación de su informe, que debía realizarse el 12 de noviembre, y pide en una llamada telefónica del 8 de noviembre el señor Gonzalo Conque, que era el jefe de gabinete de Luis Almagro, le pide a nuestro canciller para solicitarle un día más de plazo. Eso ha hecho. Pero y no habían terminado, porque es imposible terminar. ¿Qué pasa? Piden hasta el 13, se acepta el 13, y el 10 mágicamente sale un informe que ya no es auditoría, pero que detona el golpe de Estado. Ese es el circuito del pacto a la OEA, y es la base por la que afirmamos que auditoría no ha habido, y hemos desafiado a revisar acta por acta, a todos los incluidos ustedes en la comunicación. Si me permite, muchísimas gracias, me permito interrumpirlo. ¿Estas argumentaciones que está presentando la Procuraduría General del Estado fueron parte del argumento que se presentó ante la OEA en pasados días cuando se realizó esta interpelación que, dicho sea de paso, solo recibió el apoyo de 3 países? Otra mentira de ustedes, ¿no? Primero que lo que ha habido en la OEA ha sido un acto de injerencia. Procurador, me permito interrumpirlo para que guardemos respeto. Simplemente le estoy dando argumentaciones para que usted pueda, con todo el respeto que la población y nosotros como medio de comunicación debemos y necesitamos. Adelante, por favor, procurador. Muchas gracias. Déjeme hablar. No tuve políticamente. Adelante, procurador. La sesión de la OEA ha sido una sesión para denunciar la injerencia de Luis Almagro ante un comunicado que ha emitido hace días atrás. Y por eso ha pedido el Consejo Permanente tratar ese tema. No hemos podido tratar que nos apoyen o no nos apoyen, y esa información absolutamente tergiversada no corresponde al objeto de la reunión como tal. El objeto de la reunión con la OEA fue, concretamente, denunciar la injerencia de Almagro. Y ningún país ha apoyado la injerencia de Luis Almagro. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.